En base al socavón que ocurrió el día de ayer, 9 de octubre, permanece la Guardia Nacional haciendo tareas para el control de tránsito, asimismo para evitar un posible accidente. Continúa con las tareas de abanderamiento y vialidad. Permanece la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco permanece cerrada en su totalidad. A más tardar, nos informaron personal de la SICT que a más tardar a las 11 de la mañana vamos a estar dando vialidad completamente.